Todos pasamos por momentos de dolor, pero ¿cómo enfrentarlos? ¿Qué hacer con eso que llevamos dentro? Pues el día de hoy, en este devocional En Línea con Dios, hablaremos de dos formas de desahogar el dolor, de desahogar la pena. Ahora partimos de una base y es que no es sano reprimir los sentimientos. Eso podría dañar nuestra salud física, mental y emocional. Es cierto, no debemos dejar que las emociones nos gobiernen, pero tampoco se trata de reprimir ciertos sentimientos y ciertas emociones. ¿Sabe? La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Job, una persona que vivió momentos bien difíciles. Sufrió la pérdida de sus hijos, de sus posesiones y también la pérdida de la salud. Todo marchaba bien con Job, pero de un momento a otro, en poco tiempo, se vinieron todas las desgracias. Aclaramos algo, Dios no se las envió, pero le llegaron a Job todas las situaciones difíciles juntas. Pero Job, en el capítulo 10, verso 1, nos da la primera herramienta sobre cómo manejar el dolor. Escucha lo que dice Job. Está mi alma hastiada de mi vida. Otras versiones dicen, ya estoy cansado de vivir. Imagina cuán grande podía ser el dolor de Job para decir eso, que estaba cansado de vivir y que estaba hastiado de su vida. Hay otra versión que dice, odio mi vida. Pero escuche lo que sigue diciendo Job en el capítulo 10, verso 1. Dice, voy a soltar mi queja. Otra versión dice, voy a desahogarme con mi queja. Y luego añade, hablaré con amargura de mi alma. Mire, mi amiga y mi amigo, algo que hizo Job en medio del dolor fue hablar. Y habló con el que realmente podía liberarle, con Dios. No habló para echarle la culpa a Dios por lo que le sucedía, pero sí habló con Dios para soltar ese sentimiento. Si está atravesando por un dolor en su alma, en su corazón, no lo reprima. Desahogue su alma como lo dice Job. Job lo hizo hablando con Dios. Usted y yo también lo podemos hacer. Cuéntele a Dios lo que le duele. Cuéntele a Dios lo que le sucede. Cuéntele su queja. Ahora, frente a esa herramienta de soltar nuestra queja, de hablar, de no reprimir, le invito para que busque y cultive verdaderas amistades. Los verdaderos amigos escuchan al otro sin juzgar en medio del dolor. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 17, verso 17. Dice que el verdadero amigo ama y en tiempo de angustia, en tiempo de dolor, el verdadero amigo es como un hermano. El tener verdaderas amistades es sano, pero recuerde, siempre depositando toda nuestra confianza en Dios. En medio del dolor, hable, no reprima. La segunda herramienta nos la da un hombre que fue ejemplo en cuanto al manejo del dolor. Y este hombre fue el rey David. Mire, cuando David estaba dolido por su hijo enfermo, dice que se postró, que le rogaba a Dios. Hay otras versiones que dicen que David lloraba a Dios cuando su hijo estaba enfermo. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 1, también nos relata cuando recibe la noticia de la muerte de su mejor amigo, dice que rasga sus vestidos. Ahora, esa costumbre de rasgar las vestiduras en los tiempos bíblicos era una forma de expresar las emociones frente a un profundo dolor. Repito, esto en los tiempos bíblicos. No estoy diciendo que dañemos nuestros vestidos en esta época, pero sí era una costumbre en los tiempos bíblicos. Alguien tenía un dolor, alguien pasaba por algún sufrimiento, recibía una noticia triste, fuerte y rasgaba sus vestiduras. Era una forma de expresar las emociones. Y dice el segundo libro de Samuel en el capítulo número 1 que cuando David recibe la noticia de la muerte de su mejor amigo, rasga sus vestidos. En otras palabras, lo que David hizo fue soltar, no reprimió, soltó sus emociones, soltó sus sentimientos y luego dice que lloraron, se lamentaron y ayunaron. Mire lo segundo que podemos aprender en cuanto a cómo manejar el dolor o cómo desahogar el dolor es con el llanto. No reprima el llorar.
llore si es necesario. Si siente que le ayuda, llore. Lo hizo David y también lo hizo Jesús. Es más, Jesús lo hizo en 3 ocasiones diferentes. Lo hizo frente a la tumba de su mejor amigo Lázaro, al ver el dolor de María y de Marta. Lo hizo cuando vio la ciudad de Jerusalén. Dice que se puso a llorar. Y también lloró cuando atravesó por uno de sus momentos más dolorosos, que fue antes de ir a la cruz. Repito, si siente que llorar le ayuda, entonces no reprima. Llore si es necesario, pero también tenga claro lo que dice Eclesiastés, y es que hay un tiempo para todo, y para llorar también hay un tiempo. Es decir, que el llorar no es para siempre. Hay que ponerle una fecha de caducidad a ese llanto. Si usted lee el segundo libro de Samuel en el capítulo número 12, cuando David se da cuenta que su hijo ya había muerto, que ya no había nada que hacer, dice que se levantó, fue y se bañó, se cambió sus ropas y fue y adoró a Dios. No se quedó llorando todo el tiempo, se levantó. ¿Por qué? Porque la vida continúa y no podemos permitir que el dolor nos mate. Y luego David, con la muerte de su mejor amigo, dice el capítulo 1, verso 12 del segundo libro de Samuel, dice que David lloró y se lamentó, pero dice hasta la noche. No se quedó llorando todo el tiempo, hasta la noche. Mi amiga y mi amigo, una cosa es quejarnos ante Dios por algunas situaciones y otra es volvernos amargados y quejarnos por todo. Una cosa es llorar desahogándonos por el dolor y otra cosa es permitir que la depresión se apodere de nosotros. Job, en su dolor, habló con Dios y le expuso su queja y Dios lo escuchó. Y David, en medio del dolor, lloró, pero no se quedó allí para siempre. Se levantó. Permítame, mi amiga y mi amigo, cerrar este devocional en línea con Dios, compartiéndole la siguiente promesa de Dios para usted. Y está en Mateo capítulo 5, verso número 4. Dice que Dios consuela a los que lloran, a los que sufren, a los que tienen dolor. Dios los consuela. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres el Dios de toda consolación. Porque sabemos que tú nos llevas en tus brazos, porque tú nos sostienes en medio de la pérdida, en medio de los problemas, en medio de la angustia que podemos estar experimentando. Sabemos que tú estás presto a escucharnos. Señor, ayúdanos en medio del dolor. Trae paz a nuestro corazón, trae paz a nuestra vida. Gracias porque a eso viniste a la tierra, Jesús, a sanar el corazón quebrantado, a sanar el corazón dolido. Mira aquellas personas que últimamente han atravesado por pérdidas, por situaciones difíciles en su vida. Yo te pido, Jesús, que hoy los sostengas en tu poderosa mano. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy traigas consuelo a cada vida y que, como dice tu palabra, podamos hoy experimentar ese amor tuyo, una paz sobrenatural en medio de cada persona, en medio de cada familia angustiada. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Hoy abrimos nuestro corazón ante ti, Jesús. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz, por darnos una nueva vida contigo, por reconciliarnos con el Padre. Y hoy te pedimos, Jesús, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Y gracias, Espíritu Santo, porque estás en nuestra vida y a partir de hoy tú nos guiarás a toda la verdad. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así: Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web: www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros.
312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos.